atacado un domador por un oso en un circo ruso. El momento quedó grabado en video y compartido a través de Twitter, en donde se viralizó rápidamente y generó distintas reacciones por parte de los usuarios. En las imágenes puede verse a los espectadores asustados por la escena que estaban viviendo, salir del lugar, algunos cargando a sus hijos pequeños. De acuerdo con medios rusos, el hombre terminó con una mordedura de oso en la cabeza. Cabe destacar que en el caso de México, con la Ley General de Vida Silvestre, está prohibido el uso de animales en espectáculos. El oso que atacó a su domador en Rusia es hoy nuestra imagen del día. Iniciamos. Fuerte incendio deja cuantiosos daños materiales en la colonia Zaragoza Sur de Torreón. En cuestión de minutos logró consumir un jacal y también una camioneta. Peritaje confirma que trabajador de empresa gasera es responsable del incendio en puesto de comida de Gómez Palacio. El hombre continúa grave de salud. Luego del asesinato de Erika Andrade en el Salto Pueblo Nuevo Durango, médicos pasantes de la comarca lagunera promueven amparos y piden seguridad en el servicio social. Gobiernos de Coahuila y Texas fortalecen lazos comerciales, invertirán 1.500 millones de pesos en corredor económico del norte. Por quejas ciudadanas, clausuran albergue animal de la colonia Cerro de la Cruz de Lerdo. Cerca de 50 perros están en riesgo de quedarse sin hogar.